aplausos para Alemania. Fuerte los aplausos para España. A continuación, hace su ingreso tercero de bachillerato paralelo A. La señorita Ashley Maldonado. Queridos estudiantes y todos los que nos acompañan en esta preciosa mañana en el cual vamos a dar inauguración a las Olimpiadas de nuestra querida institución Juan 23. En esta hermosa mañana tenemos la oportunidad de dar inicio a las prácticas deportivas. Todo buen estudiante también debería ser un buen deportista. Nosotros damos un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen posible que el sueño de cada uno de nuestros estudiantes se haga realidad. De esta manera vemos que los jóvenes forjamos un espíritu de valores, porque el deporte no solamente forma físicamente, sino también forma su carácter, su voluntad y nos hace personas de bien. Damos gracias a todos los representantes que en esta mañana dejaron a un lado sus ocupaciones diarias por acompañarlos, porque a veces cuando nuestros hijos se hacen grandes, los dejamos que se desenvuelvan solos. Y aunque los jóvenes lleguen a la universidad, necesitan de su apoyo. De esta manera, hemos inaugurado estas Olimpiadas. Muchas gracias y disfruten todo lo que han preparado sus hijos. Muchas gracias.
juramento deportivo a cargo del estudiante Pablo Barros, de tercero de bachillerato. Juráis ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos, así como participar con honestidad y dar lo mejor de ustedes mismos. Sí, juramos. Pues de así ser, que el deporte os premie, caso contrario, que ella los demande. ¡Que viva el deporte! ¡Que viva! ¡Que viva el deporte! Ingreso de la TEA Olímpica, portada por el estudiante Pablo Barros y escoltado por los estudiantes Marcos Colina, de primero de bachillerato B, y Daniela Macías, de segundo de bachillerato B.
zaguerita Bárbara Álvarez. Llamamos a la madrina de noveno B, señorita Scarlett Portugal, ella representa al país de México. A continuación, llamamos a la madrina de décimo A, señorita Diana de la Cruz, ella representa al país de Uruguay. A continuación, llamamos a la señorita Brittany Burgos. Ella representa al país de Qatar, décimo B. A continuación, llamamos a la madrina de primero de bachillerato, señorita Samantha Toala. Ella representa a la Tri, Ecuador. Llamamos a la madrina de primero de bachillerato B, señorita Aranza Lavanda. Ella representa al país de Brasil. A continuación, llamamos a la madrina de segundo de bachillerato A, señorita Angie Campoverde. Ella representa al país de Alemania. A continuación, llamamos a la madrina de segundo de bachillerato B, señorita Natalie Chila. Ella representa al país de España. Llamamos a la madrina de tercero de bachillerato A, señorita Ashley Maldonado. Ella representa al país de Corea del Sur. A continuación, llamamos a la madrina de tercero de bachillerato B, señorita Tairi Machastilla. Ella representa al país de Inglaterra. Fuertes los aplausos para todas las madrinas de sus equipos. Todas están lindas, bellas y hermosas. Pero como sabemos, en todo concurso hay una sola ganadora. Les invitamos a las madrinas a hacer un desfile, una pasarela, para que el jurado las observe y pueda calificarlas mejor. Y sus equipos apoyen a las madrinas. ¡Bárbara!
Julia Vaquerizo, de octavo B. Señorita Mia McLeaf, de noveno A. Señorita Scarlett Portugal, de noveno B. De décimo B. Señorita Samantha Toala, de primero de bachillerato A. Y te digo Ecuador, esa es la tri, ¿verdad? Es el equipo mundialista, ¿sí o no? ¡Que vive Ecuador! Y ya vamos a la señorita Aranza Lavanda, de primero de bachillerato B. Señorita Angie Campo Verde, de segundo de bachillerato A. Señorita Natalie Chila, de segundo de bachillerato B. Señorita Ashley Maldonado, de tercero de bachillerato A. Señorita Tairi Machacilla, de tercero de bachillerato B. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Los aplausos para todas las señoritas deporte. Felicitaciones, cada una se ha esmerado en lucir en esta mañana de lo más hermosa. ¿Y dónde están las barras que alientan a sus padrinos?
El jurado ha deliberado. Pedimos por favor a las barras que se tranquilicen. Por favor. Ok. El jurado va a seguir observando a las finalistas. Las felicitamos a las tres señoritas, a todas las señoritas. Se han esforzado, se han esmerado por representar bien a sus equipos. Pero como en todo concurso, solamente una puede ser la ganadora, ¿verdad? En este momento, el jurado ha decidido que la suerte va a ser su aliada. Entonces, las señoritas van a pasar. Hay tres papelitos. De los tres, uno solo dice madrina. A la señorita que el papelito que salga dice madrina, será la señorita deportes. ¿Ok? Así que, bueno, primero les invito a hacer un pequeño desfile en la cancha para que sus equipos les den las buenas vibras y la suerte les acompañe. A la madrina de Corea del Sur, a la madrina de España. Bueno, entonces que la suerte decida cuál será la señorita deportes en esta jornada. Cada una va a elegir su papelito. No lo abre todavía, por favor. Aún no lo abre. Esperamos un ratito. Que las tres señoritas tengan su papelito en la mano. Y a la cuenta de tres lo abren, ¿ok? A la una. A las dos. Y a las tres. Y la madrina es la representante. Señorita Mia McLean. Yeah.
said I'm close to baby. We ain't even talking about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy. Crazy about you, crazy about you. I know I'm a threat sometimes. I know I get drunk sometimes. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. Recuerden ayudar la vida es más hermosa.
la puerta del recuerdo. Puerto Rico, no, 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 no,
caso del equipo de Argentina. Gracias. ¿Será acaso el equipo de Francia? ¿O el mejor informado será el equipo de México? ¿O será acaso el equipo de Uruguay? ¿O el equipo mejor informado será acaso Qatar? Hasta tomar una decisión. ¿Y qué dice la
por nombre Sei Ryu. El kata Sei Ryu fue desarrollado por el sensei Yasuhiro Konishi junto al sensei Kenwa y bajo la supervisión del sensei Ueshiba, en atención a la solicitud del gobierno japonés al Konishi sensei para diseñar un sistema de autodefensa para el cuerpo de seguridad femenino del servicio ferroviario de Japón. Posee principios técnicos de jiu-jitsu y aikido, considerándose el tipo de vestimenta usada por las mujeres. Desde el inicio se aprecia la delicadeza y fuerza que tiene este kata, que no es más que la ejecución de técnicas puntuales para neutralizar al oponente. El nombre Sei Ryu significa sauce verde, refiriéndose a que así como el sauce es flexible frente al fuerte abatir del viento, de igual forma su practicante aprende a usar la fuerza de su oponente a su favor. Posteriormente, los estudiantes harán un bunkai, que es la aplicación de combate de las técnicas extraídas de los movimientos de este kata. Vamos a disfrutar del momento. Gracias.
A mí me gusta ver